Radio Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en Familia. Los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Papá Dios, con infinito cariño. Jesús, el Hijo muy amado, con increíble bondad y generosidad, y el Espíritu Santo, con inmenso amor y alegría, les desea a cada uno de ustedes un feliz día. Vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón sencillo, con un corazón esponja, para acoger la palabra, rumiarla, disfrutarla, aprovecharla, agradecerla y compartirla. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado torrencialmente en el corazón de cada uno de nosotros con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el Espíritu Santo, que es el protagonista, el corazón de cada uno de nosotros, nos hace comprender que es Papá Dios el que nos da, nos regala súper generosamente su amor, es cuando nuestra vida empieza a ser vida, cuando anticipamos el cielo, cuando vivimos de verdad y descubrimos nuestra grandeza personal, nuestra categoría divina, esa obra genial, única e irrepetible que somos cada uno de nosotros, y descubrimos con asombro que somos un universo de maravillas, de cualidades que Papá Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Este texto que acabamos de escuchar, Romanos 5:5, hemos de meditarlo porque es un resumen que engancha, que enamora, que entusiasma y nos llena de vitalidad, de alegría, de esperanza, de cielo. El amor de Dios, no el nuestro, que no tenemos, es el amor regalo, el amor que desciende del corazón de Papá Dios, nos envuelve como un torrente increíblemente gigantesco con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esta es la faceta o la virtud o la verdad que tiene que echar raíces en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios personificado, la fuente del amor. Y cuando tenemos esa vivencia, esa experiencia, esa realidad en cada uno de nosotros, es cuando
descubrimos y disfrutamos del tesoro de los tesoros de nuestra fe católica. El ser humano, esa es una falla que tenemos que subsanar todos. Nos han mentalizado: tienes que amar a Dios, tienes que ser impecable, tienes que ser una maravilla, un campeón. Y tan pronto como lo decimos, tan pronto lo olvidamos. Porque eso que queremos, deseamos, anhelamos, no depende de nuestra voluntad. Es obra del Espíritu Santo. Sí. Fíjense que tenemos que acordarnos de lo que dicen, que el Espíritu Santo es el gran desconocido en la inmensa mayoría de los bautizados. Y luego, pues no nos podemos sorprender ni echarnos la mano a la cabeza cuando, analizando nuestra vida, estamos descubriendo que llevamos 20, 30, 40, 60 u 80 años y estamos que no hemos comenzado todavía a disfrutar del cariño de Papá Dios, de la bondad y generosidad de Jesús, y menos del amor y la alegría del Espíritu Santo. No podemos menos de adorar cada día, todo lo más que podamos, al Espíritu Santo, como San Pablo decía a sus cristianos: ¿no saben ustedes que son templos vivos de Dios y el Espíritu Santo mora, no es un pase, es una permanencia dentro de ustedes? Cuando nosotros nos proponemos, movidos por el Espíritu Santo, tener familiaridad amorosa, gozosa con el Espíritu Santo, es entonces cuando decimos: nunca hubiera imaginado que mi vida era tan increíblemente espectacular. Y empezamos a disfrutar del cariño de Papá Dios, porque somos sus hijos muy queridos. Empezamos a darnos cuenta que formamos parte de Jesús, somos miembros de su cuerpo, uno con él, y tenemos esa unión creciente, gozosa, amorosa con él, y el Espíritu Santo nos va guiando con una suavidad, con una facilidad, con una felicidad que nos hace llorar de agradecimiento, de emoción. Tenemos que valorar, experimentar, profundizar, personalizar, saborear, agradecer la presencia activa, continua del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque ahí comenzó ese universo de maravillas y cualidades que somos cada uno. No podemos olvidarlo, tenemos que recordarlo, y recordar significa volver a meter, a amasar, vamos a usar el lenguaje coloquial, en el corazón lo que realmente es esencial y primario y fundamental. Si
el Espíritu Santo fue el que inició nuestro origen, nuestro nacimiento en el corazón de Papá Dios, y el que nos introdujo en la persona de Cristo para que fuéramos uno con Él. Pues eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Empezar con y desde el Espíritu Santo todo lo que pensemos, hablemos, proyectemos y deseamos. Porque, fíjense, no podemos menos de recordar que la primera cristiana, la Santísima Virgen María, fue la primera que se dejó cubrir por el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo fue el corazón, el espíritu de la Virgen María. Y si eso sucedió en la primerísima cristiana, pues en usted que está escuchando, en quien habla, en cada bautizado, tiene que hacerse igualmente realidad. Es una decisión del Espíritu Santo el hacernos personas espirituales, porque vemos muchas personas del Antiguo Testamento que, mire, no pueden faltar a la procesión, no pueden hacer una ceremonia, una novena, una penitencia, porque si no se desbarata todo su mundo personal. Eso es bueno, pero eso, con todo lo bueno que es, no llena el corazón humano. El vivir, el valorar la permanencia en el Antiguo Testamento es, como dijimos, la base. Pero si nos falta el Espíritu Santo, no hay vida verdadera, vida divina, alegría, no hay experiencia de Jesús, no hay crecimiento, no hay sanación. ¿Cuánto nos conviene a todos lo que nos dice Jesús del Espíritu Santo? Que Él es el maestro interior. Cuando leemos la palabra, escuchamos sea el Papa o el Obispo o a un sacerdote o a un catequista o a alguien que nos ama de verdad, nos hace ruiditos, sonidos agradables en los oídos, pero el que nos enseña está dentro. Qué importantísimo es este aspecto que nos recuerda Jesús, que el que nos enseña, nos convence, nos conquista y enamora la voluntad, el corazón, es el Espíritu Santo. Cuando las personas nos quedamos, que es que el Padrecito tal, hablan bien bonito, pues hablará bien bonito, pero eso es como una brisa suave, agradable, que nos acaricia y no deja nada. Pero cuando nosotros decimos, este hombre, esta mujer que me habla tan bonito, me facilita que el Espíritu Santo me enseñe dentro, me convenza y me conquiste y me enamore dentro, ahí la palabra, el mensaje echa raíz. Y Jesús nos dice también que el abogado, el paráclito, está el Espíritu Santo tan pendiente de cada uno de nosotros que cuando el enemigo
que es un especialista en provocar el sentimiento de culpa. Nos recuerda, mira, cuando eras muchacho, cuando estabas en el seminario, cuando eras novio, cuando eras novia, cuando empezaste a hacer una tarea. Acuérdate cómo hiciste algo muy terrible. Pero el Espíritu Santo viene en ayuda de cada uno de nosotros y al enemigo le dice: apártate, Satanás. Yo le defiendo, yo salgo fiador de él y tú no tienes nada que hacer para dañarle, porque es mío. Todos tenemos en nuestro historial personal experiencias, situaciones muy, muy penosas, que a veces las queremos tapar, y esa decisión es terrible, es dañina como no podemos imaginar. El demonio sabe muy bien que podemos cometer el pecado más horrible de todos. Pero acudimos a Jesús, le pedimos misericordia, sobre todo en el sacramento de la penitencia o de la conversión, la confesión, y el demonio se queda humillado, se queda avergonzado. Pero si nos ve que le damos vueltas y nos sentimos culpables y nos sentimos una basura y nos sentimos que somos una desgracia, el demonio baila y dice: esa ha sido mi conquista más excelente. El sentimiento de culpa está muy favorecido por el demonio. Pero cuando nosotros tenemos esa comunión, esa familiaridad con el Espíritu Santo, vemos que el pecado, por muy gravísimo que sea, se convierte en una experiencia profunda de fe, de amor, de esperanza, de compasión para nosotros y para los que veamos que han caído en algo tan malo o peor que lo nuestro. Y salimos con más fervor y con más empeño de querer apoyarnos más y más en Jesús que en nuestra voluntad de ser impecables. El Espíritu Santo también tiene, según Jesús, una faceta que todos la necesitamos tomar muy en cuenta, que Él es el sanador. Todos tenemos heridas que los médicos, con toda su técnica increíblemente sofisticada, no la pueden localizar, o si la localizan no la pueden sanar. Tenemos recuerdos que, aunque no nos demos cuenta, condicionan y nos acompañan para recortar las alas espirituales. Y nos dan a veces, pues, disgustos y malestar y agresividad y molestias. Y sobre todo son impedimentos para nuestro crecimiento espiritual y humano. Cuando nosotros, un ejemplo, recordamos y decimos que cuando éramos niños, por poner un caso de los muchos que podríamos, nos maltrataron, nos humillaron, nos quisieron violar o hacer algún daño que lo cargamos dentro, si acudimos al Espíritu Santo, vemos cómo el Espíritu Santo nos sana y hace que esa experiencia tan dolorosa
se convierta en una fuente de crecimiento y de santidad y de alegría en cada uno de nosotros. Hoy más que nunca hemos de vivir, experimentar, saborear la presencia increíblemente misteriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Esto no es para que nos emocionemos y nada más, no, no. Nos podemos emocionar porque realmente eso es buena señal, pero si hacemos la decisión de hoy en adelante, voy a valorar, voy a agradecer, voy a aprovechar, voy a fomentar la familiaridad, mi familiaridad con el Espíritu Santo. Allí vamos a descubrir cosas que no podemos ni imaginar. Todos los que estamos ya volando en la vida espiritual y los que estamos todavía gateando, porque no nos decidimos a valorar de verdad el tesoro de los tesoros, nuestra fe católica. El Espíritu Santo quiere que vivamos sumergidos en el corazón de Papa Dios, como hijos muy queridos, que vivamos una unión, una amistad profunda, creciente, tremendamente sabrosa y enriquecedora con Jesús, del que formamos parte, y que Él sea el que nos cubra, nos ilumine la mente y nos guíe con su amor y alegría para que seamos de verdad nosotros mismos. Cuando decimos santidad, pensamos en cosas increíbles, pero santidad significa nuestra propia autoestima y realidad personal. Cuando uno dice yo quiero ser santo, estamos diciendo yo quiero ser yo, porque soy único, soy irrepetible y nadie se parecerá jamás a mi persona. Y el Espíritu Santo, aunque no sea más que un simple recordar, nos dice, eres santo por obra y gracia de Jesús. Esa es mi presencia, hacerte santo. Y también eres pecador o pecadora por tu culpa. Los dos aspectos son inseparables en esta vida de peregrinación hacia el cielo. Y esto es obra del Espíritu Santo. Cuando decimos las dos cosas con inmensa alegría, soy una persona santa por obra y gracia de Jesús, gracias al Espíritu Santo. Y soy consciente de que soy pecador, no quiero serlo por mi culpa. Dichosos y súper privilegiados nosotros si cada día nos proponemos todo con el Espíritu Santo, nada sin el Espíritu Santo. Vamos a escuchar la canción de San José para que él nos ayude a vivir al estilo de él. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 San José, no nos cansaremos nunca de decirlo, repetirlo y propagarlo con entusiasmo, con todo el corazón, ha de ser cada día más y más el santo favorito de nuestra vida personal. Seamos casados, solteros, seamos niños, seamos ancianos, vivamos en la gran ciudad o vivamos en el monte, hemos de poner los ojos en este santo que es el hombre
espiritual, el hombre lleno del Espíritu Santo, y nos conquista, nos impulsa a imitar su ejemplo, porque él lleva una vida sencilla de trabajo, de dificultades, de amor, de alegría, de esperanzas, como es nuestra vida personal. Y por eso, porque la vida de San José fue una vida sencilla, muy normal, silenciosa, que no tenía nada que llamara la atención, pues es el reflejo de lo que es nuestra vida. No idealicemos a San José imaginándolo, pues que él flotaba en el aire y venían los ángeles y le, cuando tenía calor le daban un poquito de aire, y cuando tenía falta de plata le depositaban unas cuantas monedas de oro. No, 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 no. Igualito que cada uno de nosotros. Una vida de fe, de amor, de alegría, de dificultades, pero siempre convencido de que el Espíritu Santo moraba dentro de él y el Espíritu de Dios le iluminaba la mente y le facilitaba el que saliera adelante a pesar de todas las dificultades. Y podemos preguntarnos, ¿y cuál fue el secreto, la clave de esta santidad especialísima de San José? Gigantesca, pero muy sencilla y atractiva, porque San José tenía muy dentro, era obra del Espíritu Santo, que la humanidad sacratísima de Jesús era el único y verdadero y seguro camino para llegar al corazón de Dios. Esto rompe un poco nuestros esquemas humanos. A veces pensamos que los santos, pues, han visto a Dios y viendo a Dios ya todo les ha sido fácil. No, 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 no. San José nos dice: yo veía a un niño, a un joven, y adoraba a Dios. Yo tenía esa felicidad de tener a Dios delante de mis ojos y sobre todo metiéndole cada día en mi corazón. Impulsado siempre por el Espíritu Santo, vivió tan unido a Jesús, niño y joven, que toda su atención, todo su corazón estaban centrados, fijos en el Hijo de Dios hecho hombre. Ningún santo ha vivido tan compenetrado con Jesús como San José. El Espíritu Santo de día y de noche le llevaba a contemplar la humanidad sacratísima de Jesús. Asombrado, maravillado, feliz, agradecido de que Dios se hiciera hombre y se confiara a él, colocándose en sus manos y en su corazón. Todo padre de familia, impulsado por su corazón, movido por el amor, goza, y tiene que hacerlo cada día más consciente y agradecido, de tomar en sus brazos a su hijito, a su hijita, mirándola, abrazándola, besándola, estrechándole contra su corazón. Por esta razón podemos afirmar y asegurar con toda verdad que San José, el padre más padre de todos, el más amoroso que ha existido y podrá existir en el mundo, aunque él nada tuvo que ver
en la concepción extraordinaria, singular de Dios hecho hombre, gozaba como nadie de tomar en sus brazos a Jesús, persuadido de que aquel niño, que parecía igualito a todos, pero era verdadero Dios, merecía todo el amor de su corazón. Y este aspecto nos tiene que animar a todos a colocarnos siempre bajo la sombra divina del Espíritu Santo, cobijados en la persona de San José, y gozarnos de meditar, de contemplar la humanidad sacratísima de Jesús. Este aspecto lo entienden los niños a su nivel, los jóvenes, los casados, los solteros, los muy santos y los que todavía no somos santos. Porque es un camino seguro, un camino directo, un camino fácil, un camino que tiene la garantía de Dios. A veces el ser humano dice, yo voy a pensar en Dios, que es, bueno, inmensamente inabarcable y es santísimo. Todo eso nos deja emocionados, pero no nos cambia nada o casi nada. Pero cuando uno fija sus ojos, su corazón, con humildad, con sencillez, en la humanidad sacratísima de Jesús, sea en el divino niño, sea en Jesús joven, en Jesús ya adulto, en Jesús que sufre en la cruz, en la pasión, o Jesús resucitado, o en la divina misericordia, o en el corazón de Jesús, empieza a profundizar de tal manera en la divinidad de Cristo que suceden cosas que ni podríamos imaginar. En primer lugar, contentamos a Dios. En segundo lugar, porque tenemos experiencia personal de Dios, de Cristo Jesús. Y porque recibimos muchos beneficios, favores y milagros. ¿Cuántos de ustedes dicen con toda sencillez y verdad, me encomendé a San José y experimenté el poder de Dios en mi vida? Nosotros no podemos pretender subir hasta la altura divina de Dios por nuestro esfuerzo, pero el Espíritu Santo, que lo tenemos dentro, es el espíritu, el corazón de cada bautizado. Entonces el Espíritu Santo nos dice, si a ti te atrae la divina misericordia, contémplala, adórala, agradécela, aprovéchate de esa humanidad sacratísima. A otro le puede gustar el divino niño Jesús. ¡Qué experiencia tan, tan profunda, tan embriagadora vemos en los santos, que los presentan con el divino niño Jesús en brazos! Y eso no es por una emoción, es porque ellos eran especialistas, estaban aficionándose cada día a contemplar la humanidad sacratísima de Jesús, que siendo Dios se hizo niño. A otro le puede gustar el corazón de Jesús, el divino corazón de Jesús. Pues ahí tenemos que
echarle ganas. Ahí tenemos que poner el empeño, diciéndole al Espíritu Santo que nos sumerja en el corazón de Cristo Jesús. ¿Qué enseñanza la que nos facilita San José, que nos dice: arrímense a mí, para que Jesús, por medio del Espíritu Santo, les llene de fe viva, de amor, de alegría, de santidad? Y por eso San José, con esa simpatía increíble, apasionante, que él nos refleja, nos dice: encomiéndenme sus necesidades personales, matrimoniales, familiares, laborales, y verán que el que acude a mí siempre sale bendecido y favorecido. Todo esto, pues, es tan hermoso, tan estimulante, que lo hemos de probar. Nada de ilusionarnos y decir: bueno, esto es muy bonito. No, no, tenemos que echarle ganas, tenemos que profundizar, tenemos que hacerlo día tras día. Hoy más que nunca tenemos esa tarea. Vamos a acordarnos un poquito más de querer a la Virgen María, porque es una persona inseparable de San José. Vamos a escuchar una hermosa canción. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. Entramos en la última sección del programa para conocer lo que nuestro hermano y amigo el Padre Martín nos quiere poner delante de los ojos y del corazón, para que cada día seamos lo que Jesús quiere hacer realidad en cada uno de nosotros. Hoy nos habla de canción de amor para un perrito llamado Canelo. En un cementerio de una ciudad de Europa hay un perrito que lleva 10 años durmiendo y viviendo sobre la tumba de su amo. El animal, si es que así puede llamársele, días después de la muerte de su amo, extrañando su presencia, se encaminó él solito al cementerio. Encontró quién le guiaba: la tumba de su amo, y sobre ella se sentó a esperar a la muerte. Durante muchos días no se movió de sobre su lápida, sin alejarse siquiera para buscar comida. Solo más tarde, el sepulturero se apiadó de él y sustituyó en parte el cariño del muerto. Pero Canelo, nuestro perrito de hoy, nunca renunció a su fidelidad. Y allí sigue recordando a un muerto cuyos parientes ya le han olvidado. El amor de este perrito es la única flor que adorna esa tumba. Hasta el verdín ha borrado ya casi el nombre del muerto. En la memoria de nuestro perrito no se ha borrado nada. Esta historia es una historia real, verdadera. No es un cuento ni nada parecido. Impresiona en un mundo en el que la fidelidad
ya no se cotiza, ya no se toma en cuenta. Ahora dicen, ya no hay amores permanentes. Se teme a los compromisos definitivos. Los que se casan, algunos o muchos, no sé, lo hacen con condiciones. Si las cosas van bien, si nos llevamos como Dios manda, se presume incluso de haber cambiado. No hace mucho tiempo escuché en un programa de radio a un ilustrísimo sociólogo que aseguraba muy categóricamente que el que a los 50 años no ha cambiado todas sus ideas es que es un verdadero estúpido. Y gentes como yo, que hemos cambiado la forma o la intensidad de las propias ideas, seguimos dispuestos a dar la sangre por las mismas ideas de nuestra juventud. No sabíamos si echarnos a llorar por nosotros mismos o por ese ilustrísimo sociólogo. La vida de los seres humanos es dura, difícil, lo sé. Son muchos los seres humanos que fracasan en sus caminos, en sus amores, en sus esperanzas. Entonces, hay veces que es inevitable cambiar de camino. Lo grave, lo preocupante, es cuando se empieza a caminar dudando de la senda que hemos iniciado, cuando comenzamos la marcha reservándonos trozos de nuestro corazón por si acaso, cuando no se cree ni siquiera en lo que se cree. Un hombre que fracasa, solo es un hombre que fracasa. El que empieza su vida glorificando la infidelidad como principio, no fracasa jamás, porque no tiene ni alma con la que fracasar. Los que aman con un, bueno, ya veremos, se morirán sin saber, sin probar lo que es el verdadero amor. Porque un amor puede ser débil o cobarde o mediocre, pero lo que no puede ser es provisional. Un amor provisional es algo tan contradictorio como un círculo cuadrado, porque si es amor verdadero, no es provisional. Y si es provisional, no es amor. Por eso me emociona ese cariño de nuestro perrito Canelo, un amor verdaderamente más fuerte y elocuente que la muerte. Los periódicos han dicho que es un perrito sin raza y sin clase. Pero yo creo que tiene más raza y más categoría que la mayoría de los humanos que yo he conocido. Recuerdo aquello que escribía un autor cuando, al visitar este nuestro país, contaba asombrado que nuestro país es el único en que había visto perros en la iglesia. Y comentaba, si los hombres amasen a Dios como los perros adoran a los hombres, Dios sería una felicidad, un Dios bien aprovechado y disfrutado. Cuando estoy escuchando o estoy leyendo esto de que los perros también van a la iglesia, me estoy acordando de mi iglesia parroquial. Todos los domingos, qué difícil es que no vea yo uno o dos o tres perritos que vienen y no dan ningún trabajo. Bueno, se mueven alguna que otra vez, pero uno dice,
¿Qué verdad aquello que aseguran los campesinos de Perú cuando al perrito le llaman leal? No le dicen perro o fuera, que eres muy mol... Le llaman leal. ¿Qué palabra más elocuente? Que llamen a ese can, a ese perrito, le llamen leal. Podrán decir de nosotros que somos leales a Dios, porque Dios es el fiel de día y de noche. Y llueva, truene, relampaguee, estemos volando en santidad o estemos revolcándonos en el barro del pecado, Dios no se aburre de nosotros. Es un Dios fiel. Y si Dios es fiel, siendo fiel con seres de polvito, de barro que somos cada uno de nosotros, ¿qué fieles tenemos que ser con el que es fiel con nosotros? Esto que puede parecernos tan demasiado lógico que no le hagamos mucho caso. Pero qué felicidad el que día tras día, movidos por el Espíritu Santo, podamos decir: mi vida es fidelidad a un Dios que me ama apasionadamente, que está pendiente de mí permanentemente, que nunca se aburre de mí. Y yo tampoco quiero aburrirme de él, ni fallarle. A veces nos podemos dormir, nos podemos olvidar, pero tenemos que decir: cada día quiero ser fiel a Dios. Porque si Él es fiel a nosotros, ¿qué hacemos nosotros de especial, de extraordinario, de ser fieles a Dios? Y que seamos fieles en nuestras decisiones fundamentales. Algunas personas dicen: yo me divorcié porque ya no sentía nada por mi cónyuge. Fíjense, el amor es una decisión, no es un sentimiento, es voluntad. Y todos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los casados, los solteros, a veces nos sentimos apagaditos, como que hemos perdido la brújula, el corazón y no sé cuántas cosas más. Tranquilos. Tenemos que decir: mi vida es decisión. Yo seré lo que yo quiera ser. Que no sentimos nada por Dios, por el cónyuge. Tenemos que decir: pero mi voluntad sí quiere permanecer firme con Dios, con Jesús, con la Virgen María, con San José, con mi cónyuge, con mis hijos, pase lo que pase. Esta es la enseñanza que el Espíritu Santo nos quiere grabar en lo profundo de nuestro corazón. Con el Espíritu Santo nosotros somos invencibles, vencedores. Y aunque vengan todos los demonios habidos y por haber, y vengan todas las dificultades y recuerdos dolorosos, nosotros nos mantenemos firmes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Él siempre está a favor nuestro. Pues nosotros hemos de estar a favor de Él, pero con sencillez, con alegría. Si Jesús vive tan identificado con cada uno de nosotros, que somos un solo Jesús, aunque Él es Dios y nosotros somos un poquito de polvo y barro, somos Él y nosotros una sola persona. El Espíritu Santo quiere hacer maravillas
en cada uno de nosotros. Dichosos, privilegiados, afortunados, felices, admirables y santos, sí, nos aficionamos a valorar, a adorar, a tener familiaridad con el Espíritu Santo de día y de noche, cuando brilla el sol y cuando estamos más apagaditos que una vela en fábrica. Nosotros hemos de querer ser personas espirituales, personas llenas de Dios Espíritu Santo. Ahí está nuestra victoria, nuestra grandeza, nuestra categoría divina. Y dentro de un mes vamos a celebrar los Agustinos Recoletos, 125 años de nuestra llegada a la tierra del Zulia y 3-4 años celebraremos, si Dios quiere, 100 años de presencia evangelizadora en nuestro querido estado Táchira, en nuestra querida diócesis de San Cristóbal. Esto se lo digo para que ustedes, pues, se asocien a nuestra alegría y a nuestro agradecimiento. En la primera semana del mes que viene, si Dios lo quiere, nos vamos a reunir de varios países para dar gracias a Dios por haber llegado a 125 años de evangelización en el Zulia. Así que qué bueno que ustedes se asocien a nuestra alegría y sobre todo a nuestro agradecimiento. Y como tenemos que ser agradecidos, pues muchas gracias por su amable atención y a nuestros buenos amigos Pereira y a su amada esposa Raquel, tenemos que darles las gracias porque ellos calladito están en los controles para que nosotros nos beneficiemos, nos aprovechemos y gocemos cada día más de este instrumento increíblemente maravilloso que es nuestra querida Radio Natividad. Así que a todos un feliz día y a seguir gozando del cariño de Papá Dios, de la bondad y cercanía de Jesús y del amor y de la alegría del Espíritu Santo.